perianal Crohn's disease myth. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción. Yo creo que estoy en una situación muy confortable acá porque ese es un tópico que de mucha atracción, uno de los mayores retos, lo manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente la enfermedad de Crohn. Por tanto, nuestra experiencia con esto como cirujanos no es pequeña y creo que podemos contribuir un poquito para una discusión. Y esto es una charla que va a ser una provocación tal vez a los cirujanos y a los clínicos, muchas veces basada en evidencia científica, pero otras veces basada en que yo creo con nuestro grupo sin mucha evidencia, una opinión de expertos solamente. Entonces yo voy a traer a ustedes 11 mitos o factos de realidad que yo he pensado para la enfermedad de Crohn. La primera situación es una afirmación de que la enfermedad perianal fistulizante, la enfermedad de Crohn, es un fenótipo que ocurre en la mayor parte de los enfermos. Es un mito, es un facto eso, ¿eh? Entonces, si vamos a buscar en la literatura, vemos que eso es un mito. Por más que nosotros tenemos pacientes los más severos con enfermedad fistulizante, podemos observar que esto solo ocurre en hasta un cuarto de los enfermos. Y la ocurrencia del fenótipo fistulizante va incrementando a lo largo del tiempo y podemos tener algo en torno de un cuarto de los enfermos con 20 años de diagnóstico. Pero otra situación es importante, pero si hay fístulas, es un enfermo con fístulas, las fístulas perianales son las más frecuentes. Y los corresponden a más de la mitad de los enfermos, como se puede observar acá. En segundo lugar tenemos las fístulas internas, abdominales, enteroentéricas y todo eso. Y también significativamente una porción de enfermos que pueden tener las chicas con fístulas rectovaginales, que son un recto muy grande también. El estudio de la literatura que ha mostrado un más grande número de enfermos con enfermedad fistulizante es una descripción, una corte histórica del grupo de Erasmus de Rotterdam en Holanda, y pueden observar acá también que a lo largo de 20 años lo mismo ocurre con la mayor parte de los enfermos teniendo fístulas a lo largo del tiempo. Por tanto, no es una enfermedad fistulizante, no es una realidad para todos los enfermos, pero cuando hay, exígenos mucha atención. El mito o facto número dos sería algo relacionado al diagnóstico. Entonces, algo que mucho se discute son opciones de diagnóstico, porque la tecnología lo desenvuelve muy rápido. Después de los años, después de las décadas, tenemos muchos métodos diagnósticos. Entonces, algo que los llaman es que la resonancia magnética es muy difícil, es cara en Latinoamérica, es muy difícil de conseguir, tiene lista de espera para eso, y muchas veces los seguros no quieren pagar. Entonces, existen otras alternativas que nos pueden dar calidad en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria fistulizante. Es un mito, no hay. Y voy a demostrar a por qué. Muchas veces los coloproctólogos tienen a clasificar las fístulas en Crohn con la clasificación de Parkes. Y la clasificación de Sir Alan Parkes es algo que debe ser utilizado mucho más a fístulas criptoglandulares do que a fístulas complejas por Crohn. Y lo que utilizamos hoy en la mayor parte de las veces es la clasificación de la American Gastroenterology Association, que nos muestra una clasificación entre fístulas simples y complejas, como están viendo acá ustedes. Y lo que es más importante, principalmente en las fístulas complejas, que son la mayor parte de los enfermos en Crohn, que un mapeamiento correcto de estas fístulas no es, es muy bien determinado por la resonancia magnética. Tenemos otras alternativas como la fistulografía, la tomografía, el ultrasonido endorrectal, pero si sumamos el examen sobre anestesia con la resonancia magnética, podemos tener 100% de acuracia en los mapeamientos de los trayectos de las fístulas, y lo que es más importante, muchas veces tenemos solo con el examen sobre anestesia algo acerca de 10 a 15% de abscesos que están ocultos y no están demostrados en el examen sobre anestesia. Nos guía la resonancia magnética a buscarlos. Este es un ejemplo típico de una resonancia en nuestra unidad. Lo que es más importante es la inyección correcta de gadolinio que puede los captar en los trayectos fistulosos, como están viendo acá. Entonces lo determina mucha inflamación, no solo en el trayecto, también pero el tejido alrededor del trayecto. Entonces lo determina muy bien y tiene una acuracia muy grande en mapear los trayectos y los abscesos. Pero que es más importante, un mensaje muy grande de esta parte de la charla, es que
otros testes de imagen, como por ejemplo el ultrasonido endorrectal. Pero menos en Brasil es una fiebre con eso, los utilizan mucho. Una utilización de un ultrasonido endorrectal que tiene un transductor que tiene 4 centímetros, 3 centímetros de largura con un comprimiento muy grande. Y muchas veces los enfermos tienen estenosis, tienen abscesos y tienen muy dolor, mucho dolor para examen. Entonces, también el ultrasonido perineal, desenvolvido por muchos autores, la fistulografía y una tomografía no son utilizados. Entonces, esto es importante. El examen más correcto es la resonancia magnética. Muchos de esos exámenes son operadores dependientes y no deben ser recomendados como primera línea. Muy bien, un poquito de provocación para nosotros ahora sería que los gastroenterólogos pueden manejar las fístulas perianales sin un cirujano. Fabiano, ¿qué crees? ¿Usted tiene condiciones o no? Muy difícil, ¿eh? Entonces, este es un facto, no se pueden. Y voy a mostrarte por qué. Es muy importante que es la enfermedad de Crohn fistulizante perianal. Es un ejemplo típico de los enfermos que tienen que tener un acompañamiento multidisciplinario. Y si no tienen un acompañamiento multidisciplinario con un radiólogo experto, un clínico experto y un cirujano experto, los desfechos de los enfermos no serán buenos. Eso es muy importante, es consagrado en la literatura. Mira, voy a mostrar a usted lo que ocurre con la enfermedad perianal. Este es un diapositivo que siempre muestro con las charlas de enfermedad perianal fistulizante. Es un estudio poblacional americano que nos muestra las admisiones en el hospital, en todos los hospitales del país, con una determinada base de datos de seguros, que nos muestran las admisiones y la incidencia de abscesos perianales ligados a enfermedad de Crohn y su drenaje. Mira qué ocurre con la curva. Infliximab fue liberado en los Estados Unidos en 1999. Y acá estemos una cierta linearidad con la incidencia del drenaje y de absceso, pero ha incrementado mucho después del infliximab. ¿Y por qué esto ocurrió? Muy simples. En 1999, el doctor Daniel Present, de Mount Sinai Hospital en Nueva York, ha demostrado un estudio que nos mostraba que tenía que utilizar infliximab en todos los enfermos con fístulas perianales sin un adecuado preparo quirúrgico. Y lo que ocurría entonces, los utilizaban la medicación infliximab, los cerraban los orificios externos de las fístulas y los hacían abscesos de repetición. Por eso el manejo quirúrgico es muy importante para estos enfermos. Esto fue demostrado por varios. Acá por Miguel Reguero en un estudio inicial de 2003, demostrando que cuando utilizas lo examen sobre anestesia con la colocación de cetones y lo asocia con infliximab, tiene una respuesta más adecuada y una menor tasa de recurrencia. Esto también fue colocado en un estudio mayor de Gartner y colaboradores que han demostrado en 112 enfermos con Crohn fistulizante que los chicos que utilizaron los exámenes sobre anestesia con infliximab en asociación tenían mejores resultados que los chicos que serían solamente operados. Entonces, lo opuesto de la moneda. Entonces, solo utilizar el tratamiento médico y solo utilizar el tratamiento cirúrgico isolados no es adecuado. Lo ideal es que lo asocie ambos. Y este es acá lo que un gastroenterólogo tenía que hacer si pudiese manejar esto solo. Son casos muchas veces complejos que traen muchos retos para nosotros y muchas veces tenemos que tomar decisiones como la dilatación de estenosis anales y lo que hacer con eso. Tiene que hacer un curetaje de todo el tejido de granulación, un tejido inflamatorio que es imprescindible que lo saque y fique limpio para que los efectos de la droga anti-TNF u otras clases de medicaciones sean los más adecuados posibles. Muy bien, vamos a utilizar un otro mito o facto en la enfermedad perianal. Peter, ¿la terapia convencional es muy efectiva para tratar las fístulas perianales? ¿Será que son o no son? Son todos defensores de terapia convencional, pero eso es un mito, no son efectivas. Y yo voy a mostrar los datos de la literatura. Primeramente, tenemos que decir que tiene una falta completa de estudios adecuados y controlados. Y tenemos nosotros un claro concepto que la enfermedad fistulizante perianal no es bien manejada con corticosteroides y también con derivados de 5-aminosalicilatos. No funcionan. Por tanto, nos sobran ¿qué? Antibióticos e inmunosupresores. Entonces, muchas de esas situaciones son de estudios de series de casos y que no tienen una solidez científica muy grande. Entonces, si vamos a ver el nuevo consenso de cirugía para Crohn, donde el primer autor es el doctor Willem Bemelman, vamos a hacer algo muy interesante, que principalmente si tenemos
unas situaciones como cicatrización de fístulas son todos efectos secundarios en la evidencia científica. Este es un ejemplo de eso. Son estudios con antibióticos que nosotros utilizamos antibióticos mucho, ¿eh?, para fístulas perianales. Yo también lo utilizo, pero no tienen que ser utilizados como terapia isolada. Son coadyuvantes. Y acá en el estudio de metronidazol, por ejemplo, donde el placebo fue mejor que la droga para utilización en la cicatrización de fístulas perianales, o que es algo que nos llama mucho la atención porque son pacientes en un grupo muy pequeño. Acá está una tabla que lo muestra una revisión por el grupo de St. Mark's Hospital y nos muestra muy bien las limitaciones que tenemos con la terapia convencional, a donde nos tenemos muchas veces remisiones muy bajas y son diseños de estudios no tan adecuados para esto. Pero sí, estamos utilizando azatioprina, estamos utilizando antibióticos como coadyuvantes en combinación con otras terapias, no solamente con las drogas principales para la enfermedad fistulizante compleja. Por tanto, si la terapia convencional es algo que no funciona muy bien para la enfermedad fistulizante, ¿o qué tenemos que utilizar? Un otro facto mito, las fístulas complejas en Crohn serían una perfecta indicación para terapia biológica. Sí, ese es un facto. Es un facto. En nuestra unidad, los chicos pequeños, crianzas y adolescentes que tienen enfermedad perianal fistulizante son la mejor indicación para la terapia top-down. Y lo utilizamos siempre cuando tenemos al momento de diagnóstico de las fístulas. Esto nos muestra nuestra experiencia. Eso es un estudio de Brasil con 78 enfermos. Podemos ver que hay un tiempo de seguimiento de 4 años en estos pacientes, donde utilizamos la siguiente estrategia. Colocamos todos los enfermos en la mesa cirúrgica, hacemos una limpieza de todos los trayectos, colocamos el cetons en todo cuando necesario, y solamente después empezamos la terapia biológica con anti-TNFs. Y por eso conseguimos nosotros 52% de remisión completa perianal, o que significa una cicatrización completa de las fístulas con la retirada de los cetons. Acá, que tenemos 47% con respuesta incompleta, tenemos enfermos que no querían retirar sus cetones, pero estaban bien con las fístulas sin inflamación. Esos son números muy importantes, y de nuestros 41 enfermos que presentaron una cicatrización total, solo 4 en un seguimiento de 4 años lo demostraron recidiva de las fístulas. Por tanto, es una terapia, una estrategia efectiva y también duradera. Esto fue reproducido también después en otros centros, como este centro en Inglaterra, que fue demostrado lo mismo con la durabilidad y la efectividad. Por ende, acá los consideraron que los enfermos tenían un poquito más de recurrencia y cerramiento completo, porque tenían considerado no como cicatrización completa y la retirada de los cetones. Los mantenían los cetones y lo consideraban por otros criterios la cicatrización completa. En los estudios clínicos con anti-TNF, o que imaginen ustedes que el objetivo era una reducción de 50% del drenaje de las fístulas. ¿Cómo mensurar esto? Entonces hay una subjetividad muy grande para todo eso. Muy bien, otra afirmación. ¿Sería infliximab el único biológico para el manejo de las fístulas perianales en enfermedad de Crohn? Es un mito, exactamente, no. Y esto es muy importante porque infliximab tiene... el único biológico que tiene un estudio randomizado, controlado, diseñado para tal, que es el AXEN2. Pero el AXEN2 entonces permitió que el infliximab lo conste en su bula, en su reporte, la indicación de Crohn fistulizante. Entonces esto quiere decir que como infliximab no tiene un estudio para como objetivo primario una cicatrización de la mucosa, por ejemplo, como tiene el estudio EXTEND con adalimumab, no tenía la indicación en el reporte, tenemos entonces que no utilizar infliximab para la cicatrización de la mucosa, no. Entonces, lo que ocurre es que tenemos, sí, muchos datos con todo biológicos, y acá voy a mostrarte este estudio de Daniel Present, que fue donde empezó todo, una reducción del 50% de las fístulas, un estudio entonces con un número de enfermos no muy grande, y acá el estudio principal, el estudio AXEN2, que fue publicado en 2004 por Bruce Sands y colaboradores en New England Journal of Medicine, y podemos observar así que una respuesta completa de 36% de los enfermos sin secreción por las fístulas, mostrando toda el análisis y la eficacia del infliximab en el cerramiento de las fístulas perianales. Yo creo que este número acá podría ser incrementado,
porque el preparo quirúrgico en estudio AXEN 2 fue muy heterogéneo y los tiraban los cetones siempre con 2 a 3 semanas, o que se asegurasen un poquito más podrían tener resultados mejores. Tenemos subanálisis con otros biológicos, esos son ejemplos. Acá una subanálisis del estudio CHARM, que los demostró en 40 enfermos con, 70 enfermos con fístulas, pueden demostrarse la mejor, mayor efectividad, 30% de los enfermos, un número muy parecido con los 36 de Loaxent, que tiene sus fístulas cerradas. Acá un estudio de vida real, un estudio de práctica diaria de Canadá, un estudio abierto, mostrando también una posibilidad de 40% de cicatrización de las fístulas, pero si tenemos pacientes que tienen, no tienen exposición previa a infliximab, los números de cerramiento de las fístulas son mejores. Y acá también mostrando un estudio randomizado con adalimumab, mostrando la potencial adición de ciprofloxacina, el estudio de holandés de Adafi, y lo demuestran que sí, el adalimumab es efectivo en la cicatrización de las fístulas, mucho más en adición con ciprofloxacina do que solo. Esto también fue demostrado en un estudio español, una efectividad de cierre de las fístulas, sean todas las fístulas o solo las complejas. También nosotros botamos una carta al editor para esto, porque realmente necesitábamos de más datos con otros biológicos para enfermedad fistulizante. Y también tenemos una subanálisis con sertolizumab pegol, la publicada por el doctor Stefan Schreiber, que lo demuestra también que la utilización de sertolizumab, sea por inducción abierta o ciega, con randomización posterior, es una estrategia que también puede tener resultados benéficos en los cierres de las fístulas. Tenemos un estudio en andamiento con vedolizumab, con fístulas perianales, y yo estoy curioso a ver sus resultados. Muy bien, otra afirmación es importante, la cirugía no puede ser repetida, tiene que usar, la primera chance que tiene de operar es solo una, ese es un mito, porque nosotros tenemos que entender que muchas veces los enfermos tienen que pasar por múltiples procedimientos para su mejora. Entonces son situaciones que decidimos personalizadamente, pero es casi que una regla en nuestra unidad que entre 3 y 6 meses después de un procedimiento vamos a repetirle para una nueva toaleta, una higienización, la troca de los cetones, dilatación de estenosis y también retirada del tejido inflamatorio cuando hace. Entonces, en nuestra experiencia, la media son de 2.7 procedimientos por enfermo para un suceso en la cicatrización de 52%. Siempre retiramos los cetones después de la inducción con anti-TNF. Este es un mito también. Muchas veces no tenemos que retirar los cetones, porque tenemos una situación que ni todas las fístulas son la misma. Claramente el approach para una fístula como esta es diferente de una fístula como esta. Entonces tenemos que personalizar el tratamiento. Y este es un algoritmo que creo que es muy interesante. Si tenemos nosotros un examen sobre anestesia y colocamos los cetones e inducimos la terapia biológica, tenemos que esperar la inducción con 4 a 14 semanas. Entonces, ¿teníamos que retirar todos los cetones después de la inducción? No, porque si hacemos un examen endoscópico del rectum y tenemos la presencia de enfermedad activa con proctitis, tenemos que optimizar la terapia clínica siempre con el target, el objetivo de una curación de la mucosa en el recto, para de ahí sin reducir la inflamación y intentarmos tirar los cetones. Pero si tenemos una mucosa del recto completamente curada o cicatrizada, sí, podemos retirar los cetones. Muchas veces nos tienen los estudios una sugestión de una resonancia magnética que puede demostrar presencia de inflamación a lo largo de los trayectos, pero muchas veces los seguros no quieren pagar una nueva resonancia. Entonces, si tienen una retirada de cetones que tienen una buena respuesta, la fístula cierran, vamos apenas a mantener la terapia. Pero si no están cerradas las fístulas con una mucosa rectal cicatrizada, tenemos que traer a los procedimientos adicionales, principalmente el lift, en mi preferencia personal, la rotación de retalhos de avance de mucosa. La tecnología está evolviendo muchas veces, entonces tenemos otras alternativas para los cirujanos en la audiencia, como plugs, cola de fibrina y todo eso, son una realidad, es un mito, no es una realidad para Crohn, son una realidad para fístulas criptoglandulares. Y yo voy a mostrar a ustedes por qué. Este es un ejemplo de un plug porcino, de una submucosa que es absorbible. Tiene el objetivo de penetrar el preinjerto del trayecto, tiene que suturar esto en el orificio interno de la fístula. Son técnicas que no van a mejer con esfínter, por tanto son muy atractivas para prevención de incontinencia anal.
Pero los resultados inicialmente eran fantásticos. Lo colocábamos en estudios, por ejemplo, de estudio de Connor, de estudio de Schwandler, nos mostraban una tasa de cerramiento de las fístulas con arriba de 80%. Pero si vamos a observar, los números de enfermos con Crohn son muy pequeños. Se pueden observar acá que hubo un suceso muy grande en dos de los estudios, pero en otros una tasa muy variable de cicatrización de la mucosa. Lo que ocurre es que esto fue testado en un estudio randomizado, duplo ciego, en el grupo de cirujanos de Jetet de Francia. Esto fue publicado en 2015 por la doctora Tsenejo y lo han demostrado que no hubo diferencia alguna cuando nosotros hacemos solamente las locaciones de los cetones y después retiramos los cetones y no hacemos nada, o se retiramos los cetones y colocamos al plug. Entonces no hay diferencia ninguna. Nosotros hasta escribimos un editorial con un elogio a este trabajo, porque nos mostraba algo que nosotros no creíamos que sería realidad. Y con cola de fibrina también ustedes pueden observar acá que los números de enfermos con Crohn son anecdóticos. La mayor parte de los enfermos, la mayor estudio es con 34 pacientes que tienen una tasa de suceso de 13%. Entonces no tenemos una ventaja muy grande en utilización de plugs o cola de fibrina. Pero la gran novedad para lo manejo de las fístulas perianales son las inyecciones de células tronco, las stem cells. Estos son una alternativa promisora, es un facto, sí, son una alternativa promisora. Estos estudios fueron desenvolvidos a lo largo del tiempo. Empezó todo con el doctor García Olmo en España, que observó una inyección local en los trayectos de células tronco que eran colectadas por una liposucción en el subcutáneo del abdomen. Los inyectaban en los trayectos y tenían un poco de cicatrización, muchas veces por una capacidad de regeneración tejidual muy significativa. Pero el segundo estudio de ellos no tuvo una eficacia confirmada, probablemente por el número de enfermos que no era grande. Y después una revisión de Schwartz nos muestra acá que muchos estudios estaban siendo publicados en la literatura con variables técnicas y con variables desfejos. Pero el año pasado, el doctor Panés ha publicado este estudio con una formulación comercial de células tronco CX601, que sería el Celerix de Takeda, que ha demostrado una eficacia muy significativa en un estudio duplo ciego en fases 3. Lo que hacían los cirujanos, hacían el preparo cirúrgico completo, la tolete, la higienización del tejido, lo colocaban los cetones y después cuando los hacían eso, inyectaban o solución salina en un grupo y después células tronco en otro grupo. Y esto fue muy efectivo. Nosotros tenemos acá muchas tasas de placebo significativas, y claro, porque tiene un procedimiento cirúrgico asociado, pero hubo un delta muy significativo entre los enfermos que inyectaron células tronco contra los otros que inyectaron solo solución salina, independientemente de la terapia que utilizaban consecuentemente. Entonces eso nos muestra un nivel de evidencia grandísimo que sí, esto será probado comercialmente en asociación con una cirugía muy bien manejada. Van a ser una promisora técnica para esto. Y por fin, al final de la charla, tenemos que hacer algo muy más importante, que es la proctectomía. Las terapias que yo describí todas están evitando, las estrategias y las nuevas terapias están evitando la proctectomía. Esto es un mito, no están evitando la proctectomía ainda. Tenemos necesidad de más estudios que nos demuestren que los biológicos, el manejo de las fístulas están evitando las resecciones del recto. Muchas veces tenemos que entender que son resecciones interesfinterianas y muchas veces lo fallamos a todas esas estrategias que tenemos nosotros. Es una estrategia de utilización de una proctectomía por vía transesfinteriana que muchas veces es necesaria y son enfermos que tienen una dificultad muy grande en los cerramientos de esa ferida perianal residual. Y acá ustedes pueden observar que los porcentajes de proctectomía son muy variables a lo largo de todos los estudios con la literatura, pero los varían y no son despreciables. No son despreciables. Creo que todos nosotros en esta sala tenemos pacientes muchas veces muy jóvenes que necesitan de indicación de proctectomía definitiva, muchas veces porque también si tienen un estómago de desvío, si tienen un recto cerrado, el muñón retal corre un riesgo muy grande de desenvolvimiento de cáncer en el muñón retal, en las regiones de las fístulas cuando son muy crónicas.
Muy bien, espero que con eso yo tenga provocado a ustedes un poco con los factos y mitos en la enfermedad de colon perianal, que es uno de los mayores retos para todos nosotros que tratamos de enfermedad inflamatoria, y yo voy a ficar a disposición para las preguntas después. Gracias por su atención.